Hola, hola amigos de mi parche. En la batalla del calentamiento, los soldaditos se paran frente a la estación. ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué le pasó, Marta? No sé por qué viene así. A mí no me hablan así de esa forma. Sí, mi capi. Sí, mi capita. ¿Por qué se ríen? Me hagan el favor y más respeto. Bueno, señor... ¿Cómo se dice? Lora. Señor Lora, ¿qué nos trae para hoy? Bueno, sí, ahora sí queremos saber qué le pasa. A ver, mejor veamos el primer reportaje. ¿Quieres saber qué me pasó? Hola amigos de Mi Parche, soy el capitán Sierra Gómez Duán, comandante de la base militar Buenos Aires, quien hace parte del batallón de infantería número 11, Cacique Nutibara. Sean ustedes bienvenidos y hoy les quiero mostrar la labor que hacen a diario nuestros héroes multimisión por este hermoso municipio. Buenos días, de pie. A partir del momento tienen 15 minutos de diana. Buenos días. Buenos días, mi capitán. Atención, firme. Media, vuele. Formación de revista. Media, vuele. Personal a discreción. Señores, vamos a hacer una breve, vamos a pasar revista de presentación personal. Para quitarse la gorra, a media, vuele. Media, vuelve. Para colocarse la gorra, a dos. Personal a discreción. Jóvenes, guardar la gorra en el bolsillo derecho del pantalón. Muy bien, señores, atalájese ahí. Vamos a realizar un trote. Listo. Compañía Danta, atención, firme. Al hombro. Arra. Tres y cua. Honores para izar el pabellón nacional. Atención, presenten. Arra. Bueno, nos encontramos en nuestro centro oratorio donde nuestros héroes multimisión encuentran un momento de paz y tranquilidad para hablar con Dios. En este centro oratorio que tenemos acá le ofrecemos un honor a nuestros héroes, a nuestros soldados que dieron su vida por este hermoso municipio. Bueno, nos encontramos en nuestra cocina. Aquí es donde estos dos héroes multimisión le preparan la comida a nuestros soldados que se encuentran en la base militar de Buenos Aires.
Aquí llegamos a nuestra emisora de Colombia Estéreo, que tiene el municipio de Urrao. En este momento se encuentran al aire, entonces por favor no tocan hacer tanto ruido. Dos. Bueno, señores, vamos a realizar ahorita un puesto de control sobre la vía San José. Entonces, colocamos todas las medidas de seguridad, bien parados, saludan a la población civil para que ellos se den cuenta que nosotros siempre estamos con ellos y que nuestra misión, la misión principal es velar por la seguridad de nuestros ciudadanos del municipio de Urrao. Entonces, tomar los elementos a la izquierda. Ramírez pase al frente y... con compás, marra. Ya, hacia la guardia, hacia la guardia. Bueno, amigos de Mi Parche, esta es la labor que realizan nuestros soldados orgánicos del Batallón de Infantería número 11, Cacique Nutibara. Recuerde que nosotros somos héroes multimisión y nuestra misión es... ¡Colombia! Pero chicas, ¿verdad que ser soldado es muy duro y eso es algo de admirar? Sí, que dan la vida por nosotros y eso. Por el país, calientan, uh-huh. Pues entrenan súper duro. Ajá. No le den ideas. No le demos muchas ideas. Porque sé que están más empeliculado. No, Dios mío, ¿qué será lo que nos va a poner? Bueno, ¿pero qué les parece si vamos a ver nuestra pregunta sorpresa? A ver si Marlon, con tanta pasión por ser soldado, conoce sobre tecnología militar. ¿Cómo conocen principalmente a este helicóptero? A. Halcón negro. B. Arpía letal. C. Ángel del cielo. La respuesta correcta estará al final de Mi Parche. Uy, pues yo no sé. La primera, ¿cuál era? Ya me olvidó, pero la segunda era... B, Halcón negro, bueno, Arpía letal, Ángel del cielo. Pues yo no creo que sea la A, porque eso es verde. Yo creo que es la B. Yo también creo, porque Arpía letal es como... Así es como una ave rapaz, y eso vuela. B. Sí, bueno. Pero que yo sepa, que yo me acuerde, ese avión no estaba acá. Helicóptero. Avión. Eso, helicóptero. Sí, sí, sí. Uno a veces se confunde, eso estaba acá en Urrao. Sí, estaba en el... allí en el... En el día del coso del oso. En el día del internacional del oso estaba en el aeropuerto. Ajá. Hasta yo iba a tomarme fotos. Sí. Claro. Con razón está tan empeliculado. Entonces, ¿por qué no vamos a ver entonces el segundo reportaje que es relacionado con eso? Está por la versión delita. Pues chicos, definitivamente tienen la razón. Este helicóptero estuvo aquí en Urrao, un día en el cual los que quisieran podían tomarse fotos y escuchar sobre este avanzado equipo. Este helicóptero ha sido famoso, pues salió en una película de acción llamada Black Hawk Down. Hell yeah. Just remember when everybody else is shooting the same direction. You ever shot at anybody before? No, sorry. Me neither. Hey, baby, it's me. You there? Pick up if you're there. I love you, baby. Y fue creado para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en una misión importante que tenían. Desde hace 30 años llegó a Colombia para ejecutar labores de las Fuerzas Aéreas en el país.
Ten en cuenta que no solo lo pilotean hombres. Por ejemplo, Viviana Forero es orgullosamente la primer mujer colombiana piloto de este helicóptero. Lo que quiere decir que el hecho de que nuestros amigos se hayan sentado como pilotos solo para una foto, podrían manejarlo cuando estén grandes si se lo proponen. Es una aeronave que ha permitido al Ejército Nacional de Colombia desarrollar diversas misiones con gran éxito, por lo que haberla podido ver y sentir en persona fue un orgullo. Y más porque tiene unas curiosidades estupendas como... ¡Ups! Perdón, aún no se las puedo decir, porque en la respuesta sorpresa lo sabrán. ¡No te lo pierdas! A ver, Marlon, ya se calmó. ¡En posición! Sí, mi capitán Lora. Y que hay un jueguito muy bueno que hace mucho lo jugamos, pero quiero volver a jugar. Así que no. ¿En serio usted nos viene con tanta seriedad para que nos salga que vamos a hacer un jueguito? Con tanto misterio. Ay, cagó toda la seriedad. No. Ay, ¿cómo vamos a jugar a las escondidijas? No, no me han dado explicar. A ver, se trata de, uno tiene el celular acá, entonces hay una palabra. Ustedes dos tienen que interpretar, pues tienen que actuar para que yo sepa cuál es la palabra. Si hay uno, tres, se salvan de los retos. De hacer sentadillas. Sentadillas de abdominales. Ay, no. Ay, no. Y 10 vueltas al set. Y lagartijas. También. Ay, no hubiéramos dicho nada. Entonces empiezo yo. No, esperemos más bien. Otro poquito de tiempo. Nosotras como que vamos y calentando. Como calentando. Sí. Y mientras tanto, ¿por qué no vamos a ver? Oiga, capitán. El parche creativo. Vamos a ver el parche creativo. ¡Mi parche! Oh,
uno, y dos, y tres, y como tiré. Ay, qué cal. Marlon, yo estoy tan calizada. Calentamos sí, tanto. Sí, ni la veo sudando ni nada. Ay, sí, vea cómo me escorre. Ay, sí. ¿Ah? Ajá. ¿Y eso para qué? Eso. ¿Sí? Como sé que ustedes van a perder, para que no se ensucien, porque van a perder. Pero si somos muy cansadas. Ay, ah. Dios mío. Ay, mira, más bien ya trae el juego. Ay, Dios mío, santo. Entonces, ¿empieza quién? Yo. Ah, bueno, entonces. Eso, pase. Bueno, pasemos porque... Balbón. No, no, pasemos porque... ¡Pasemos! remando, ¿cierto? En un bote. No sé cómo se llama. ¡Pase, pase! ¿Cómo era? No, era remo. Remando, ay, yo de casa. Bueno, entonces, ¿qué nos va a tocar hacer? Lagartijas. ¿Y cómo somos de cruzadas? Ay, sí. Bueno, entonces empecemos. 10. 20. 10. 20 con las dos. 10. 10 y 10. Bien. ¿Cómo que bien hechas? Te dijeron lagartijas, no bien hechas. Lagartijas bien hechas. Una, dos, tres, cuatro. Ay, no. Vamos en cuatro. Cuatro. Cada vez que caigan, vuelve a comenzar. Uno. Oigan, no. Ya dije. Cuatro. Y si reniegan, son 20 más. Se notan que entrenaron mucho, ¿no? Calentamos tanto que ya estábamos tan cansadas. Se nota. ¿Ahora quién sigue? Nadie, nadie, porque no esperamos a ver nuestro parche. ¡Mi parche! Hola amigos de Mi Parche, mi nombre es Paulina Royave y mi parche es dibujar, escribir y compartir con mis amigos. A mí me gusta dibujar porque puedo expresar mis sentimientos y puedo plasmar en una hoja lo que mi mente imagina exista o no exista. A mí me gusta mucho compartir con mis amigos porque aprendo cosas sobre ellos, porque puedo encontrar personas que en realidad me valoran por lo que soy, porque aprendo cosas diferentes sobre o costumbres de ellos o religiones. Yo opino que uno debe hacer lo que le gusta, porque uno debe ser libre, sentirse bien con lo que hace. Y cuando uno hace las cosas que le gustan, los demás logran ver eso y ven que uno sí está apasionado por cumplir esa meta. Por ejemplo, a mí me pasó que valoraron una de mis pasiones, pero eso no se los puedo contar. Les voy a dar un adelanto, fue que me gané un premio por hacer algo que a mí me gusta y creo que se notó que lo hice con amor, pero no les voy a contar y se los contaré en un próximo capítulo. ¡Chao! ¡No se lo pierdan! Yo. Me salvo. ¿Qué es esto?
Bicicross. Ustedes pasan la que está correcta. Bueno, ya se sabe que esa está buena. Voleibol, balón mano. Balón mano. Nadar. Voleibol, malo. Baloncesto. Tenis. Voleibol. Badminton. Pescar. Pesca. Dos, dos. Se pelaron. ¡Qué tristeza! Cuando uno pasa con las notas con 2,9. Triste. A ver, espere, yo pienso. Lo que son de acá, sentadillas. Abdominales. Abdominales, sí. Bueno. Quiero verlo, Marlon. Usted, Melanie, como es de mujer, puede hacerlo. ¿Dónde? No, así como estábamos nosotras. Más bien para que todos. Dale, pues. Bueno. Y como Marlon se castiga con sus propias reglas, si usted para, vuelve bien. Bueno, entonces empecemos. Hágale que se nos mantiene así en el entrenamiento. Y se tienen que hacer bien. Hágale. A ver, uno. No, usted me desquito. No, usted nos puso muy dura a nosotras. Yo me desquité con usted. Ahora Melanie se va a desquitar a ver con usted también. Pero muchachos, ¿ustedes nos quieren ver el parche en la red? Sí. Entonces vamos a verla. Bueno, sígueme.
escuchando eso. Bueno, sí. Vea, yo me sabía Luis Suárez. Luis Suárez, se pasó Luis Suárez. Vea, yo era así. Pero ya que iba a saber de ella, iba a decir fútbol. Iba a decir, sumo eso. Bueno, pero seguimos. Pero, bueno, seguimos nosotros. ¿Ustedes corren? Sí. Van a dar 10 vueltas corriendo y rápido. Y ahora la que una, soy yo. No, señor. Dos. Oiga, usted cree que empezamos por qué momento. No, señor. Me hace el favor. Y entonces empezamos. ¿Dónde? Allá donde está Marlon. Marlon o su sí, capitán. Como mande. No. Ya, ella es de la capitana. Soy yo. Como mande su capitana. Me hace el favor y obedece. A ver, hable pues. Bueno, rápido pues. Una, dos y tres. Hizo muy bien. No, pero... Hablan, mira este color. Ustedes ven de este color verde. Me acuerdo de ese helicóptero. Sí, pero es más oscuro. Bueno, pero ¿por qué no quiere? ¿Usted no quiere saber cómo se llamaba ese helicóptero? Sí, helicóptero. Entonces vamos a nuestra respuesta sorpresa. Por supuesto que sí, chicos. Conozcamos la verdadera respuesta. ¿Cómo conocen principalmente a este helicóptero? A. Halcón negro. B. Arpía letal. C. Ángel del cielo. La respuesta correcta es... la A. Halcón negro, o más conocido en inglés como Black Hawk. Vale la pena aclarar que hay Black Hawk Arpía o Black Hawk Ángel aquí en Colombia. Los nombres similares a los de la pregunta sorpresa. Pero el nombre principal es Halcón negro. Esta aeronave mide de largo más de 15 metros. Es decir... igual al largo de 8 personas adultas, más o menos. Además, le puede caber más de 11 soldados. Definitivamente un helicóptero bastante grande, fuerte y muy especial. ¡Uy, no! ¡Qué caro! Eso del entrenamiento militar. Durísimo. Si el estiramiento estuvo duro. ¡Estiramiento, no! Calentamiento. Ah, nos falta el estiramiento, porque después de un ejercicio se hace estiramiento. Pero hablando de eso, la respuesta es la A. Nadie adivinó. Halcón negro. Halcón negro. ¿Quién iba a saber? Yo sí tenía mis sospechas porque la trompa era negrita. Las alitas eran negritas. Claro, Marlon. Claro, usted que siempre es de la razón, ¿no? Cierto, como usted siempre piensa de diario la respuesta, pero nunca la dice. Claro. Bueno. Pero miren que eso, otra vez con lo de entrenamiento militar, son muy fuertes. Uy, no, porque miren una vez con ella, cosita, y ya está cansado. No, ¿cómo serán eso? Tengo que volver de tener un físico. Ay, Marlon, pero ya se le acabó la capitanía. Sí, señor. Como nos puso a sufrir a nosotros con ya. Ay, escucha lo más suave. No. Lo más suave. Lo más suave. Uy, pero muchas gracias por ir a descansar. Sí, y además ya se nos acabó el tiempo y nos veremos en la próxima.